Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra review tecnológica de Proyectos Japan. Yo soy Jauma y hoy vamos a analizar, hacer la review, llámala como quieras, de esta cinta del pelo, esto que llevo aquí, ¿vale? Antes de nada os cuento la historia. A mí me cuesta mucho dormir y pues para conciliar el sueño me gusta ponerme música. Pero ¿qué pasa? Que con el iPhone no le puedo enchufar los auriculares si lo estoy cargando a la vez. Por eso tengo los AirPods, los auriculares inalámbricos. Pero ¿qué pasa? Que si te pones unos auriculares inalámbricos cuando estás durmiendo, al menos en mi caso, al día siguiente pues no los encuentro porque se me han metido entre las sábanas, tú vete a saber dónde están. Y dije, tiene que haber algo que sea barato y que no me importe si lo pierdo por la cama o lo que sea, ¿vale? Entonces me fui a Amazon y puse auriculares para dormir y buscando llegué a esto, ¿vale? Cinta para dormir o para correr, ¿vale? Con auriculares. Control de música, tal y cual. Y dije, ojo, cuidado, vamos a ver qué es esto. Y nada, estuve investigando y sí, pues hay varios modelos de esta cinta. Al final, mirando comentarios y de Amazon, de los usuarios y tal, pues nada, pues llegué a la conclusión de que esta podía estar bien. Me costó unos 18 euros o así. De todos modos, os dejaré el enlace en la descripción para quien lo quiera comprar. Esto no es un vídeo patrocinado, simplemente este cacharro me lo he comprado sin muchas pretensiones y me ha encantado y pues os lo quiero recomendar, ¿vale? Y el enlace que tenéis debajo, si lo compréis a través de este link, pues me ayudáis un poquito económicamente, ¿vale? Es un enlace de afiliados de Amazon. Dicho esto, vamos con la review en general. Vale, pues esto es una cinta que tú te la puedes poner para correr o para dormir o lo que sea, ¿vale? Yo me la compré con la intención de ponerme musiquita tranquila mientras duermo, porque es que además te lo puedes poner así y te tapa un poquito todo. Aquí tiene un auricular, aquí tiene otro, es súper blandito, con lo cual no molesta si te giras en la almohada o lo que sea. Llevo varios días probándolo en casa antes de irme a dormir y la verdad es que súper bien. Se escucha bien, me he visto hasta series dentro, o sea, dentro, me he visto hasta series utilizando esto como auricular. Y la verdad es que muy contento. Y hoy he decidido salir a probarlo un poquito a la calle, he salido a patinar y digo, pues a ver qué tal responde. Y la verdad es que muy bien también, no molesta. Cuando llevas ya un ratito haciendo deporte sí que se nota y empiezas a sudar un poco. Al final es una tela que llevas aquí en la cabeza y además llevas esto aquí que parece un poco un unicornio, pero no molesta, la verdad es que no molesta. Se ve un poco trambólico esto, pero no molesta. Y nada, me molaría explicaros un poquito cómo funciona. Vamos a apagarlo, ¿vale? Aquí se escucha power off. Entonces, nada, lo encendemos, aguantando unos segunditos este botón. Solo tiene tres botones, es muy fácil. ¿Vale? Ahora me ha dicho power on, se enciende el pivotito azul y ahora en unos segundos se escuchará un pitido de que se conecta con el móvil. Ya está conectado, ¿vale? Es Bluetooth 5.0, con lo cual recuerda a los dispositivos a los que se ha conectado y al último pues se conecta, pam, automáticamente. Vale, yo estaba escuchando una canción de BTS, le doy aquí y la sigo escuchando, ¿vale? Fantástico. ¿Qué pasa si pulso otra vez? Se pausa. Vale, normal. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa si le doy dos veces? Clic, clic. Se ve bien, ¿no? Quiero escuchar Michael Jackson. Total. Dos veces esto, te activa Siri y le puedes pedir lo que quieras. Tiene un micrófono integrado, pero es como, es bastante cutrillo, o sea, lo justito para poder usar Siri, que es para lo que va a ir bien. Pero para llamar por teléfono, grabar historias de Instagram y tal, la verdad es que no lo aconsejo. El sonido del micrófono pues es muy, muy, muy normalito, tirando a malo. Pero para Siri funciona perfectamente. Vale, aquí tenemos dos botones, subir y bajar volumen. Pero, ojo, no le podemos ir dando clic, 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 ¿vale? Es decir, ahora me pongo Michael Jackson otra vez, ¿vale? Play. Ahora lo estoy escuchando. Si mantengo presionado prolongadamente este botón, baja el volumen. ¿Vale? Ahora lo he bajado al mínimo. Y ahora, si mantengo pulsado este botón, sube el volumen, ¿de acuerdo? Lo dicho, se escucha francamente bien para el precio que tiene este cacharro. Cuando lo compré decía, esto debe ser un sonido enlatado, pero bueno, para escuchar musiquilla tranquila en la cama, pues tiramillas. Y no, la verdad es que se escucha súper bien. Esto no está patrocinado, simplemente os lo aconsejo porque considero que a mucha gente le puede ir bien. Más allá de la utilidad para dormir, que es para lo que inicialmente lo he comprado yo, pero bueno, ahora os contaré qué otras utilidades le veo, ¿no? Lo dicho, si mantenemos pulsado prolongadamente este botón o este, subes o bajas el volumen. Pero ¿qué pasa si lo pulso solo una vez? Es como darle tres veces al iPhone, ¿vale? Que vuelves al principio de la canción y si le das una vez y luego otra, pues te vas a la canción anterior.
Y si le das una vez aquí, te vas a la siguiente, ¿vale? Y si le das dos veces, pues no sé si me ha saltado dos o una, pero bueno. Con clic pasamos canción, para adelante o para atrás. Prolongadamente, subir o bajar volumen, ¿vale? Ya está, no tiene más misterio. Es una cinta para correr, para ponértela mientras duermes, lo que sea. Michael Jackson, calla. Y se escucha bien y por el precio que tiene, pues qué más puedes pedir, ¿no? Cosas interesantes, ¿de acuerdo? Es muy pequeño, o sea, bueno, esto lo puedes plegar así. O sea, si te lo llevas de viaje, ocupa como un par de calcetines, ¿de acuerdo? No lo había visto de esta manera, pero creo que cuando me vaya de viaje me lo voy a llevar siempre o casi siempre, porque en el avión esto va a ser muy cómodo, sobre todo en trayectos largos, que cuando te tienes que tirar 7, 8 horas en un avión, te pones los auriculares que al cabo un rato ya te duelen, esto no te va a doler porque no tienes nada dentro del oído, simplemente lo tienes aquí apoyadito, es súper suave, el material este es suavísimo y poco más. Aguanta unas 10 horas la batería, además comprobado, porque cuando lo compré venía cargado ya. No hay manera de medir cuánta batería queda, sí que es verdad que llega un momento en el que te dice low battery, llega un momento en el que te dice que se está acabando la batería y en ese momento corre a enchufarlos porque en un minuto se te apagan, ¿vale? Pero bueno, aguanta bastantes horas. Yo me lo pongo para dormir, me quedo frito, a lo mejor por la noche me levanto para beber agua, para ir al baño y me doy cuenta, entonces los apago y los aparto. Pero me ha durado así 4 días bien bien, o sea que las 10 horas te las aguanta perfectamente. Y bueno, no nos olvidemos también de que eso, aunque yo lo he comprado para dormir, lo pintan también como para correr, o para patinar, o para hacer deporte en general. Aunque sudas un poco con ellos, no sudas demasiado. No es la cinta que recomendaría yo estrictamente para hacer deporte, pero si es un deporte muy light, en plan de sales a patinar o sales a caminar, pues entonces sí, porque no se suda tanto como corriendo ahí a tope. Y bueno, pues está bien. Llevas tu musiquita aquí, no llevas auriculares inalámbricos que a lo mejor te da un poco de mal rollo que se te caigan o lo que sea, y bueno, pues ahí está. Vale, también otra cosa importante, yo todavía no lo he hecho, creo que lo haré hoy. Esto en principio se puede meter en la lavadora, pero vale, entonces por aquí, vale, bueno, importante, carga por micro USB, no sé si se va a ver bien aquí, me tenéis que creer, vale, porque se ve muy oscuro, pero aquí dentro hay como una rendija para el micro USB. Y esto también, los altavocitos, hay una parte aquí, ¿vale? A través de aquí hay como un huequecito, entonces tú aquí puedes meter la mano, sacarlo todo, para que, claro, si lo metes en la lavadora esto, pues se va a descojaringar. Entonces te interesa meter solo la tela. Entonces hay una manera de poder sacarlo todo, desmontarlo y limpiarlo, ¿vale? Materiales de fabricación. 95% poliéster, 5% spandex, ¿vale? Es bastante elástico, con lo cual se te va a moldar bien, tanto si tienes una cabeza de almendra como si tienes un melón de cabeza. Y ya está, poco más. Lo veo perfecto para cuando vas a dormir y quieres ponerte musiquita sin molestar a la persona de al lado, sin preocuparte de si los auriculares se te clavan o si los vas a perder por las sábanas. Lo recomiendo pues también pues para hacer deporte leve. Y lo recomiendo también pues por si vas a viajar y hacer viajes largos, en plan en el avión, pues la verdad es que es una opción muy, muy, muy recomendable. Esto es todo, espero que os haya gustado, os recuerdo de nuevo que abajo tenéis mis redes sociales para seguirme y también el enlace de Amazon de afiliados por si lo queréis comprar y ayudarme un poquito. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta la próxima!